Michoacán, recolectores de basura en Morelia y del interior del estado se manifestaron en el Congreso del Estado por la aplicación del nuevo impuesto ecológico, que se refiere al depósito y almacenamiento de residuos sólidos en vertederos públicos y privados, con el cual se pretende cobrar una cuota de 100 pesos por tonelada de basura con bolsas de desechos colocados sobre la avenida Madero y al unísono de las campanas que los identifican, los recolectores denunciaron que buscarán un amparo en las instancias correspondientes para no tener que pagar el gravamen que consideraron una afectación para la población en general. Además, aclararon que de ser aplicable dicho impuesto sería el ayuntamiento quien debiera pagarlo. Además, como medida de protesta, alrededor de 10 gremios de recolectores de basura amagaron con suspender el servicio en la capital michoacana y algunos municipios desde el día ayer hasta el 26 de enero. Ante esto, el ayuntamiento de Morelia señaló que dispone de una flota propia de 78 camiones para garantizar la recolección de desperdicios. Impuesto es para basureros. El secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, SEMACDET, Ricardo Luna García, señaló que el impuesto ecológico está dirigido a quienes realizan el manejo final de la basura, que pueden ser municipios que manejen rellenos sanitarios o empresas privadas que tengan concesiones. República preocupa. IP entrega del sistema educativo en Michoacán aclaró que los recolectores de basura no pagarán el nuevo gravamen, y justificó su cobro debido a la necesidad de destinar recursos para la creación de una infraestructura estatal para el manejo de residuos sólidos, debido al rezago que presentan 80 municipios en el tema, y que aún cuentan con tiraderos a cielo abierto. Luna García también recalcó que Jalisco y Zacatecas cobran este impuesto.